las cosas claras para la paz. El alcalde Revilla afirmó que no se aceptará chantajes de dirigentes políticos como Mario Silva, que defienden a choferes incumplidos y que buscan conflictuar la ciudad. El señor Mario Silva ha sido candidato a concejal por el MAS. Quizá eso explica por qué, a pesar de acudir a la reunión, ellos mantienen su medida de presión. No vamos a caer en el chantaje de los choferes de que con paro, entonces ya no los vamos a multar. No, vamos a proseguir con la aplicación muy rigurosa de la ley. La Paz será anfitriona de la Asamblea de Ciudades Capitales de Iberoamérica. 30 autoridades se congregarán este lunes y martes a fin de intercambiar experiencias, asistencia técnica y capacitación. La alcaldía condecoró con el escudo de armas al embajador de Alemania, Peter Linder, por fortalecer las relaciones económicas y culturales entre el gobierno alemán y La Paz. Las cosas claras para La Paz.